Pues volvemos a estar aquí con la cuarta entrada al diario de nuestro samurái Ushi Takuma. Y la entrada va a empezar así. Kaoru me ha enseñado todo lo que podía aprender de ella. Pero los sueños han vuelto. Una vez más. Mi hermana llorando. O empezando a llorar. Pidiéndome. Más bien exigiéndome algo que aún no logro comprender. Me siento un traidor. Traidor por haber sido el que permitió que los Yamabuta se infiltraran entre nosotros. Aquí estamos de vuelta al camino. Partí hace 2 días. Vamos a ver qué nos sucedió en este viaje. He sacado un 3 y como no tengo reputación 6, voy a tirar la tabla de encuentros. En el camino. 2 6 6. Encuentras un templo budista. Hay un monje, te invita a pasar unos días dedicado a la meditación. Si quieres, puedes quedarte en el templo durante una semana. Si es así, al final de la semana tira un dado. Ahora lo leeremos. Tiraremos el dado. Como no podía ser de otra manera, no me libré del loco de Nobu. Nobu va conmigo a todas partes. Cual perrillo faldero. Aunque no voy a negar que su compañía es grata. Además, tengo cierta esperanza en el corazón de encontrar a más gente de mi clan. Pensaba que era el último Ushi. Pero haber encontrado a Kaoru me ha llenado de esperanza. Dejo una amiga atrás. Una amiga en esa granja. Sé que siempre podré volver a aprender alguna cosa más de su inmensa sabiduría. Y ahí estamos, Nobu y yo, por el camino, avanzando por esos caminos desiertos que deja la guerra. Aunque ha acabado hace unos meses, se nota la intranquilidad en el ambiente, los rumores en los pueblos de bandidos. Al tercer día del viaje lo veo. Y al final, ese templo. Ese templo amurallado. Con 3 plantas. Me dirijo directo hacia él. Cual me otorga descanso a mi alma. Y allí, efectivamente, es lo que encuentro. Ese monje, totalmente rapado, como manda la tradición, con sus vestimentas en naranja y rojo, me invita a pasar. Está solo. Él mantiene el templo. Sus hermanos han partido a otros templos o simplemente han sucumbido bajo las armas de los Yamabuto, ya que pertenecían al clan, los Ushi. Voy a estar un tiempo aquí. Esa fuente en
la plaza central le da una tranquilidad a mi espíritu. Después de estos días de calma, he tirado un dado porque esto representa, si el resultado es entre 6 y 2, reducirás en 1 tu reputación. Si hubiera sido 1, me hubiera aparecido un espíritu de uno de los enemigos que he derrotado. Después de unos días de calma, vuelvo a estar preparado para partir. O más bien, empujado a partir. De nuevo mi hermana. Ahí está. En mis sueños. La primera noche intento ignorarla. Pero cuando la segunda noche se repite ese sueño. Ella agarrándome la mano de rodillas. Y está a punto de empezar a llorar con esos ojos rojos. Decido que es el momento y vuelvo a tomar el camino. Y vamos a ver a dónde vamos a llegar. 5 y he tirado 2 dados, es solo 1. Población. 3. Llegas a una ciudad portuaria. Puedes elegir entre un encuentro vano o encontrar refugio y ganar un punto de determinación. Todo claro. Llegamos a esa ciudad cerca de la playa. No es muy grande. Huele a sal. A pescado. A pescado muerto. O ver esas grandes bandejas extensas como si fueran tejas una al lado de otra, haciendo extensiones de varios metros con el pescado encima, secándose al sol. También los pescadores vuelven de faenar, traen pescado fresco. Las moscas se arremolinan en el ambiente. Pero es un lugar agradable y tranquilo. Parece que los Yamabuto no tienen demasiado dominio en este área, o al menos no presencia. Aquí estamos. Localizo una casa de huéspedes. Inobu se ofrece a pagar con el dinero que ha ganado en la granja. Pasamos unos días tomando sake y tranquilos, disfrutando del olor a mar, paseando por la playa los dos y conociendo a la gente de este pueblo. Campesinos, todos antes leales a los sushi, pero ahora leales a los Yamabuta. Después de unos días aquí, decidimos volver a tomar el camino. Hacer otra tirada de viaje. Un encuentro en el camino. Y es un 4-4. A los pocos minutos de salir de la aldea, veo un joven Yamabuta
con sus dos de arte tienes este señor. Con sus dos katanas. Katana y el wakizashi. Y me sorprendo. ¿Qué hace ese majadero? Desde lejos lo veo como unos pobres pescadores que llegan por el camino sin mediar palabra. Son atacados por este samurái. Y a uno le corta el cuello. Y al otro le increpa. Ves a buscar a los hombres de tu aldea, maldito Ushi. No, señor, no, le dice el pobre pescador. Nosotros solo somos campesinos. Me da igual, necesito entrenar. Venir a luchar conmigo. El hombre sale corriendo, con lágrimas en sus ojos, dejando allí lo que trae para vender al poblado. Se cruza conmigo. Señor, señor, por favor, ayúdeme. Ese loco dice que viene a entrenar y se dedica a matar a gente. Mire a mi pobre amigo, allá ha quedado en el suelo. No estoy a más de 200 metros de él. Del samurái. Pongo la mano en la cabeza. Tranquilo. Avisa en el pueblo que nadie salga. Yo me encargaré de esto. Avanzo hacia ese majadero. Hacia ese loco. Llevo en mi cinto mis dos hite, pero ahora también porto esa katana y ese wakizashi que me ha enseñado a usar Kaoru, y voy directo al samurái. Joven Yamabuta, ¿qué haces aquí? El hombre ríe. ¡Ah! Parece que no solo hay campesinos en esta aldea. Me alegro. Podré entrenar mucho mejor cuando te mate. Y acabaré con todos los pescadores de ese maldito pueblo de Ushis. Me parece que se está equivocando. ¿Entrenar contra pescadores? Eso no es entrenar, pero aquí vas a tener un entreno de verdad. Le digo, sacando mi wakizashi y mi katana, y nos encontramos uno frente a otro en ese camino de tierra, con ese matorral bajo a nuestro alrededor del camino. Nos miramos a los ojos ambos con el wakizashi y la katana, y rodamos uno frente al otro. Y ahí estamos, va a empezar este combate. Este hombre tiene combate 2, pero no tiene bloqueo. Por contra, yo tengo combate 1, pero sí tengo bloqueo 3 con esta nueva técnica que he aprendido. Y ahí estamos, uno frente al otro, con su wakizashi para mi primera embestida de mi katana. Y avanza por debajo, golpeándome las costillas. Por suerte, mi armadura me protege. Doy un paso atrás. Maldito samurái. Es más fuerte de lo que esperaba. Ese joven va a ser más reto. No lucha mal.
Y vamos de nuevo mirándonos a los ojos. ¡Ostras! Katanas se cruzan. ¡Clon! ¡Clon! Y hacemos una serie de golpes cruzados. De nuevo me empuja, quedando poco a su merced. Por suerte, en el último momento consigo repeler el ataque. ¡Uf! Empieza a sudar, se está poniendo complicado. Nobu me mira. ¡Ay, Nobu! Nobu. Y lo tengo. Compañero, puede ser una salvación. Me da esperanza. Último cruce de armas. Y clava su espada contra mi hombro. ¡Oh! De verdad está siendo duro de roer. Sin dejarme tiempo a reaccionar, de nuevo se abalanza sobre mí, hiriendo mi pierna. Esto va a ser mucho peor, pero tengo que hacer algo. Algo para salvar a ese pueblo. Porque este majadero va a acabar con todos ellos, si no. Ahora sí. Espero retrasándome y rodamos uno frente al otro. Wakizashi, katana en mano. Se abalanza. Golpea mi katana. Tengo que mantener la calma. De nuevo, un golpe con su wakizashi que consigo parar otra vez con mi katana. Estoy esperando que deje el momento, la guardia baja. Y ese me lo desvela. ¡Clon! Se lanza con su katana, pero ha perdido la guardia. Su wakizashi no le cubre correctamente. Con toda mi fuerza, clavo katana en su costado. ¡Oh! Se lleva las manos. Deja caer sus armas. No es más que un joven. Duro de roer, fuerte y con técnica, pero no es más que un joven. Le falta determinación. Y ahí estoy, delante de él. Cojo sus armas, mientras él está en el suelo. Joven, Yamabuta, te queda mucho que entrenar. Márchate ahora. Espero que hayas aprendido algo. Los campesinos no te van a enseñar nada. Tendrás que luchar contra más samuráis. Vuelve con tu maestro. Le digo mientras le lanzo al suelo un rollo de vendas para que se cure. Y vuelvo hacia el poblado para defenderlo si no se va a querer marchar. Ya de camino me giro. Veo a ese samurái vendarse la herida y sin armas, porque las tengo yo, marcharse. Me voy a ganar uno de compasión y por haberlo dejado marcharse, ya que era el encuentro tal como se marcaba, y uno de determinación por haberlo dejado sobrevivir. Y aquí sigo mi viaje detrás de él, asegurándome que se marcha y abandona el pueblo. Y llegado un momento a suficiente distancia, tomo otro camino que me llevará a otro pueblo o ciudad. Y con esto dejamos esta cuarta entrada. Veremos a dónde llegamos la próxima vez.